señor el jeque Zamir Soliman Ben Ali Bobo, estar muy agradecido por haber sido recibido. Él siempre soñó con conocer al Andaluz, su país. Esa mera Macalán. Había oído hablar mucho de Toledo, de la Alhambra Granada, de la mujer española por la que corre sangre árabe por las venas. ¿Entiendes? No. Desea comprar una esposa espléndida, magnífica, no importa precio. ¿Es posible mostrar catálogo? ¿Qué dice? Bueno, que quiere comprar una esposa. No, sí, ya le he oído, pero ¿usted se cree que se puede ir por el mundo comprando esposas como si fueran souvenirs? ¿Bitué? Date mi serenato, espíritu y corazón. Vida contemplativa. Tramo último hacia paraíso del profeta. ¿Me entenderé? Regular. Al mí visitar Toledo, Córdoba, Granada. Sentir tierra de mis antipicidos. Antipicidos míos en me llamar. Querer decir que los últimos años de su vida, quererlos pasar en paz y en santidad. $20. Su gestión será muy bien recompensada. Escúcheme, señor Samilán, salir bobo. Samir Bobo, esto es una agencia matrimonial. Si lo que usted desea es una señorita que le acompañe en su viaje por España, compre usted el periódico y busque en la sección contactos. Perdón. Mi querer una buena mujer, piadosa, temerosa de Alá, virtuosa, dulce. Discreta, sendosa, limpia. Una empleada de hogar, sí, pues tampoco es aquí. Perdón, si nos disculpan un momento. Pero no seas. ¿No sabes que le ha dado un cheque sin fondos a la casera? ¡250.000 pesetas! ¡Pero si son sinvergüenza! ¡Nosotros no vendemos mujeres! Bueno, pero decimos que sí, que se la buscamos. Y luego, como es natural, pues no la encontramos. Porque, claro, ninguna de nuestras clientas va a aceptar eso. Pero él antes nos ha sacudido un anticipo. Yo cubro lo del cheque y todos están contentos. Ya, ¿y a ti eso te parece ético? Mira, por una vez, déjame hacerlo a mi manera. O tendrás que ir a llevarme el bocadillo cada tarde a la cárcel. En cuanto tengamos dinero, se lo devolvemos, ¿eh? Sí, eso. En cuanto lo tengamos. Que conste que lo hago por ti, para que no se te ponga más cara de mono de la que tienes allí en la jaula. Montayer Calcán, Yori, Calacanda. Maga, el secretario de New York. ¿Con quién habla? Con Kuwait. ¿Con Kuwait de Kuwait? No traer mujidis. A ver si se cree que las tenemos escondidas en el cajón. Vea. Género de primera. Una cordobesa de donde su mezquita. Que ni pintada para usted, jeque. ¿Pintada? Sí. ¿Pintura? Yes. ¿Artisti? No, son muy pesadas. Pesadas. Esto parece el mercado. Moni Botrón de Ope. Oiga, que cada tres minutos con Kuwait cuesta una fortuna. Mire esta rubia. ¡Qué bomboncito! No tener heridas. ¿Heridas? Raras. Verá, mi señor, querer una mujer rara. Ya. Bueno, ¿por qué no deja que hagamos nosotros la gestión? Se tardarán un poco más. Ustedes nos abonan un anticipo. En cuanto tengamos a la persona ideal, les avisamos. No poder esperar tener una conferencia con López y luego tener que viajar a Kuwait. Las chinchetas. Uy, perdón. Enti. Mi nenta. ¿Cómo dice? Mi señor quiere saber quién es. Es nuestra secretaria. Jadicha. No, Luisa Gómez. Ana Orid Asarafa. ¿Quiere conocerla? Elia Saba Jadicha. Dice que se parece a Jadicha, la mujer del profeta. Traer, favor. Money.
Luisa, ¿puede venir un momento, por favor? Salam aleikum. Buenas. Hadija, Zalagawi. Decir que ser más bella que una noche de estrellas en el desierto. ¿Se quieren quedar conmigo o qué? No, Luisa, no. Siéntese, por favor, siéntese. El caso es que... Eva, explícaselo tú. Sí, el jeque Solimán... Bobo. Piensa que es usted igualita que Hachicha. Hadija. ¿Yo? Ah, ya, les han vendido el negocio y estoy en la calle. No. Que dice que se parece usted a la mujer del profeta. ¿De qué profeta? Será Mahoma, digo yo. Es que le ha causado a usted muchísima emoción. No, sí. Sí, a lo mejor soy un poco mora. Así de perfil, tengo un aire, ¿no? Dígale a él que me recuerda a Peter O'Toole en Lawrence de Arabia, ¿no te digo? ¿Puedo preguntar a pregunta? ¿Usted casida? Pues no, casida no, abandonida. ¿Puedo conocer mi a tú, Alectrán? Respetuosamente. Yo desde luego estoy en la inopia, ya me contarán. Pero si no les importa, enseguida volvemos, por favor. A mí esto me huele muy mal. Riscamos a Jaxi. Lala. Mi usar esencias arabia. Yugaga. Yugaga. Madre mía, Pachuli. Yugaga para madre suya, Pachuli. Yugaga. Yugaga. ¿Qué trata de blancas, mujer? Si bajo por chinchetas y me venden a un moro. Que no, que la semana que viene cobramos las facturas pendientes. Sí, sí. Y le devolvemos a Samir el anticipo. Y usted le dice pues que se ha cansado de verle y en paz. Y mientras, con los salidos que son estos, ¿qué? Pero si es un anciano inofensivo. Solo quiere conocerla, charlar. Haga un sacrificio. Hágalo usted. Es que yo no me parezco a la mujer de Mahoma. ¿Y cuánto ha pagado por mí? ¿Eh, Judas? 30 monedas. No he podido contarlo. Pero han dejado ahí encima dos fajos de billetes. Bueno, en realidad, con 250.000 pesetas nos apañamos. Y enseguida... ¡A mí no me líe! Venga. ¿Veis el Rolls Royce? ¡Qué enorme! ¡Qué lujo! Imagínese a sus vecinas cuando él la vaya a buscar. ¡Amarillas de envidia! ¿Y vendría a buscarme a casa? Y con flores, ramos y ramos de orquídeas arábigas. Los musulmanes son así. No sé yo. No, usted se deja invitar. Unos cuscuses por aquí, unos tés a la menta por allá. Se divierte, ¿eh? Como en vacaciones. Y nos saca del apuro, Luisa. Si no tengo ni ropa. Bueno, lo que haga falta, con cargo a la agencia. Un vestido, dos. Mejor uno, ¿eh? ¿Qué? Desde luego, 20 años sin que me salga un ligue. Y de repente, las mil... Y una noche. Porque quiero cobrar los dos meses que me deben, que si no... ¡Hadija! Luisa Gómez. ¿Y usted cómo dice que se llama? Samir Solimán Ali Bobo a sus plintas. Plantas. Oiga, pregúntele si puede llevarme a casa en el Rolls para arreglarme un poco. ¿Un monguitegui Rolls? Auto e todo mío, tío, Lisa. Luisa, bello auto. Ma, salam. Salam aleikum. Luisa, qué guapísima. ¿Ya tocó la bonoloto? ¿Están los jefes? ¿Y este quién es? Mustafa, tú ahí, quieto. Ana Mangut Huna. Más o menos. Se le ferí. ¿Eh? Yo, aquí. Uy, ¿qué hace? Esto. No. Yo no, que no. Que no quiero, para ti. Se lo ha regalado, ¿eh? Y mire, las perlas auténticas del Mar Rojo. Madre mía, qué suertaza. Si es un detallista. Ayer dátiles, hoy bombones. Para él los millones son calderilla. Solo en propinas ya me he sacado 50.000 pesetas. ¿Le da propinas? Las cojo.
En los restaurantes, cada vez que deja 10.000 pesetas para el bote, yo las arramplo y dejo 20 duros de los míos. Pero, Luisa, ¿cómo hace usted eso? Si tiene billones, que ni siquiera él sabe lo que tiene. Es petrolero. Así, a grosso modo, ¿cuántos barriles de crudo creen que saca al día? 10.000 más o menos. 100.000 a 20 dólares por barril, échele. La alfombrilla del coche es de hilo de oro. Como los mantos de la Virgen. Se ha empeñado en regalarme un caballo, pero yo le he dicho que no, porque ¿dónde lo guardo yo? En casa. Y si las vecinas me ven llegar a caballo, ya lo que me faltaba. Vamos, es que ni Heini von Thyssen. Oiga, ¿y no tendrá una hermana o una prima? Ah, perdón. Lo malo es que siempre vamos de la ceca a la mica con el secretario, sí. El intérprete, sí. Los guardaespaldas. Ya. En el Rolls parecemos a Ali Bobo y los 40 ladrones. Hay un olor a pies en el coche. No, bueno, no bueno, tengo que irme. Sí. Tengo hora, vale. En el esteticien. Entonces, ¿va a seguir usted saliendo con él, Luisa? Hombre, claro. Esta noche me lleva al Corral de la Morería, le pirra al flamenco y cuenta unos chistes. Yo no sé si serán buenos como me los traduce el intérprete. Claro, es que los chistes ya traducidos no es lo mismo. Ah, que mañana no vengo, ni pasado. ¿Cómo nos acostamos a las tantas? Bueno, el caso es que se lo pase bien, Luisa. Matsalaha. Sí, salam a Luisa y ya nos tendrá usted al corriente. Vamos, Mustafa. Maripaz que le cunda. Un día llegará aquel príncipe. ¡Adiós, reina Bora! ¿A te sirve con telefonía? Sí, ala, sí, yo lo mismo digo. Ala. ¿Verdad? De película. El próximo moroquete, para mí. Se nos va a poner a estudiar el Corán. Para mí que le han dado un bebedizo. Sí, que le han abierto un par de veces el maletín ese que lleva forrado de pasta. Ese es el bebedizo. La tienen atontada. Pues yo la veo bien lista. Bueno, y además ya es mayorcita, ¿no? Si a ella le gusta salir con moros y a él le gusta salir con riras, pues es que están hechos el uno para el otro. Pero si fuiste tú quien la enredó. Al esteticien que se iba mi madre con el eunuco. Hola, Cleo, bonita. ¿Qué pasa, bola? Demasiado que no, una cosa que es que no te la crees. Está todas horas con los moracos y el Rolls-Royce, venga, para arriba, para abajo. Y el portal lleno de Mustafa dándole a la pipa. Cosa mala, una pipa así, con un kifi, que es que jumela. Y aparece la madre de esta y todos hacen la reverencia. ¡Salchicha, salchicha! ¡Jadicha! Que es muy fuerte, ¿sabes? Oh, sí, mira, Valle y me pregunta que si yo sabía si va a haber guerra en el Golfo ese, en el Golfo de Pérsico. A lo mejor es que piensa irse a vivir allí. Cuéntale dónde está mañana, anda. Ah, sí. Es que estoy en casa escuchando el tocata. Cuando llaman, abro y aparece un moro hablando un raro. Y va y me dice que quiere ser mi padre, el tío. A mí cuando me lo ha contado me queda como si me hubiera fumado algo más raro, te lo juro. ¿Y tú qué le contestaste? Joder, que no se quedará conmigo. Y va el tío y me suelta que sí. Que se va a quedar conmigo y con mi madre. Y va el otro, cuéntame lo que dice el otro. Es que ese iba con otro que hacía así como de intérprete. Y me suelta el rollo de que si mi madre es una gran mujer, de que si yo me parezco mucho a ella, y ella otra famosa de por allí, que si tal y que se cuá. Un cuelgue moruno que no lo podéis ni figurar. Y que nos fuéramos con él a Cubáis, que ni puta idea de dónde está. Pues tú te Melilla, creo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? A ver qué hacemos ahora. Bueno, porque que se casen, nos dedicamos a eso, ¿no? Si no lo digas en serio. La, que la da el morbo de irse con el jeque ese. Yo tenía un colega que estuvo 2 años con la morisma y no se puede empujar ni una birra el tío. Te pillan con una nitrona y te cortan las manos, lo menda. Primero se casa con el golfo de mi viejo y ahora quiere casarse con un viejo del golfo. Y me dice que la rara soy yo. Hay que hacer algo, piensa, ¿eh? Piensa aunque te duela la cabeza por falta de costumbre. ¿Pasa algo? ¿Cómo me avisaron con tanta urgencia? No sabíamos que iba a venir acompañada. A mi novio no le gusta que salga sola. ¿Qué haces aquí? ¿De qué se trata? ¿Que nos van a cerrar el parque de atracciones y el zoo? Camellos. Camellos. ¿Quiere conocer camellos de aquí? Sí, queríamos... No, hablar con usted. Yo también quería hablar con ustedes porque no voy a poder seguir trabajando en la agencia. ¿Quién canta? ¿Pasamos al despacho? Samir, espérame. ¿Quiénes son estas? Las mujeres de tu novio. ¡Samir!
¿Estás casado? Enta mutua dami. ¡Estás casadísimo! ¡Secut! Y con 12 a la vez. Pero primero una, después otra. Segundo, luego otra. ¡Sin vergüenza! ¿Por qué no lo dijiste? ¡Con 12! Una para cada mes que tiene el molaco. Son pocas. Padre mío, 30. Tú sabes. Jadicha. Pero ninguna de ellas se parecía a Jadicha. Ni Jadicha ni Jadicho. Yo la 13, de eso nada. ¿Quedar otro compromiso? El compromiso y los dientes. No quiero nada tuyo. Tomad pos y refresca en el desierto. ¡Secut! Volveré muy solo sin tú. Muy solo. ¡Déjalo ahí! Muta sabe. Mi señor pide disculpas. Señor, su emirado Ali Bobo. Baba. Sí, sí, con mucho gusto le devolveremos su dinero. Brumbe. Bueno, si nos dicen dónde hay que girarlo al emirato, pues, bueno, claro, solamente una parte, ¿no? Porque ha habido unos gastos, pues, el IVA, la ficha, la inscripción. Oriere cargo, ¿sabes? Acéptelo por las molestias. Ah, bueno, si insiste y por no hacerle un feo. No olvidar noches de Margarit con la tuya voz cantando boleras. Boleros, boleros, están clavadas dos cruces. Anda, buen viaje. Alá guardar y proteger a mis amiguis y mis. Salam aleikum. Le acompaño, don Samir. No, si yo, lo de que sea polígamo no lo veo mal, pero eso se avisa. Ay, mamá, mira qué querer irte de sultana. Ay. Pero ha sido muy bonito. ¡Uy! ¡Las alhajas! Ay, pásame los pendientes, que yo no pillé una. No decía que quería ser mi padre. ¿Y lo de traer el harén en pleno? Aquí la jefa y la pibita. Fuimos al Hotel Palace, sí. Y nos colamos en las habitaciones de las mujeres del Samir Ali Bobo. Sí. Y bueno, le contamos lo suyo con él, Luisa. ¿Cómo se pusieron contra las rivales extranjeras? Bueno, ¿cómo chillaban así? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Venga, venga. Y es que Luisa no la veíamos siendo una más del harén. Las cosas como son. Ya lo dijo el profeta, solo somos granos de arena que van y vienen por el desierto. Oye, madre, ¿en serio le cantaba boleros al beduino? ¿Luisa Gómez? ¿Sí? Este paquete, firme aquí. Lo siento, pero no tengo nada suelto. Pero devuélvame el boli. Ah, perdón, ¿eh? Pues sí que... ¡El abrigo! ¡Joda, qué detalle! Algún día me lo dejará, ¿eh? A ver... Triste está la noche, Jadicha, sin ti, y hermosa cual flor de la jonjolí. Cabalgaré en las dunas de aquí allá hasta encontrarte en el paraíso de Alá.